Puede ser. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy el Gozenpai, yo soy de Argentina, como vos podés ver en la pantalla. ¿Cómo están todos? Bienvenidos el día de hoy sean. Este es un tillo que va a ser el Snow Brothers. Bueno, este no es el juego, ¿verdad? Nada más. Es una prueba, nada más. Es para ver que esta cosa está funcionando. Vamos al verdadero asunto, y es que hoy estamos de treno, ¿viste? Porque vamos a hacer una run en la NES. Es la primer run de maratón de este jueguillo que voy a estar haciendo en la NES, así que es algo muy interesante, muy entretenido, así que espero que vos lo puedas disfrutar, tanto como espero que yo pueda disfrutarlo a la vez. Esperando que todos se puedan encontrar muy bien, me decían por ahí cuando estoy listo, que se supone que ya no soy argentino, ya soy mexicano, así que yo creo que ya podemos cambiar en ese aspecto, así que me decían cuando puedo empezar. ¡Yo confundí! Pero vos no viste que me pusieron la bandera argentina, yo no tuve la culpa, boludo. Decirle al staff, yo les dije que me enseñaran a hablar como uruguayo. Me dijeron, dale posta, te quedás como argentino. Digo, pues ya que, ya no hay de otra. Así que vamos a empezar, ¿no? No, era... Bueno, ni se ha jodido. La primera vez que vamos a estar corriendo tiene una cosa. Después no espero... Lo tengo preparado, que esta ROM va a comenzar en un ratito. Qué jornada. Suponiendo que ya estamos listos para empezar. No hay cheating. Le puedo dar reset y poder... Mira. Yo también lo voy a dejar en claro. A mí no me gusta que me estén levantando falsos. A mí no me gusta que me estén diciendo que estoy haciendo trampa, que soy una mala influencia, de que la gente está quejando de mí, pamplina. Y es que te voy a mostrar, ¿ves? No hay ningún código. Todo legal. Y no sé por qué dice Nablet. Si de todos modos no tengo ningún. Aún así, vamos a empezar con la rueda. Que nos estamos atrasando demasiado. Así que vamos a empezar de nuevo. Era así. Conté un inicio de test, así que... 3... No, eso no es lo que quería hacer. Es igual. Perdón, no sé qué pasó esta cosa que no cargó el asunto que debía haber cargado. Pero no, empezamos la cuenta de 3. 3, 2, 1, ya. Muy bien. Empezamos con este jueguillo que más que nada una especie de port de un juego que salió en el arcade por allá del 90. Y la pasábamos re piola en esta versión que jugaba mucho en la Family. Que venía un cartuchito morado. Pero no, este primer nivel no hay nada que hacer. Lo que vamos a hacer es tratar de hacer una manipulación en este segundo nivel, a ver si tenemos suerte. Y sí salió. Básicamente lo que estaba haciendo aquí era moverme en ciertos puntos, pero no tenía que derrotar al pibe que estaba acá arriba, luego me tenía que ver que estaba por acá. Y con eso lo que estaba haciendo, tratando de manipular la posición de los enemigos para tratar de obtener la poción roja que luego puede ver. Así que vaya a la velocidad de la diarrea. Y es que aquí las pociones juegan un papel muy importante para avanzar en la run. Y si vos no sacás la roja en el segundo nivel, cagaste. Tienes que empezar el juego. Si no, la run va a estar muy pero muy lenta. Y bueno, posta que se me andaba olvidando qué era lo que tenía que decir. Bueno, ¿cuál es este? Te lo explico. Básicamente, la técnica de juego es la manipulación de la posición. O el position manipulation. Que básicamente trata de que dependiendo de dónde te muevas, los enemigos se van a andar moviendo. Aquí, por ejemplo, acabo de sacar una manipulación que se supone que la posición se libera el paneo de arriba, pero paneo abajo. No importa. De todos modos, tocamos el azul, que es lo que importa en este juego. Este es el nivel 5, es un nivel... Baku para poder tener este asunto. Y es que mientras en otros juegos se basan los ciclos, oh, tienen billetito. Hay pasta más al rato. Así que bueno, regresando a este asunto, pues bueno. Mientras en otros juegos depende mucho de cosas como el RNG. Depende también los ciclos o cosas así para saber a dónde se van a mover los enemigos. En este juego depende de dónde te muevas, es que a dónde se van a ir.
Así que básicamente lo que estoy haciendo es que, en lugar de estar jugando de forma random, me estoy haciendo que se muevan en ciertas posiciones. Lo que estoy haciendo es tratar de ir haciendo puntos para que con eso pueda yo manipular la posición del enemigo. Y con eso se pueden ir a cualquier lado, el que yo quiera. En total 50 niveles. Y voy a completar los primeros 9 y vamos con el primer jefe, que es un jefe muy sencillito. Que si vos no lo podés vencer, andate a hacer la idea de que sos como Miguel. Saludos a los amigos del grupito. Bueno, este jefe es re sencillito, que será una vergüenza para el Diego si lo fallamos. Y es que nada más le tienes que dar 6 golpes y con eso vos derrotás a este tío, este tipo. Sencillito, sencillito. Y ahora tenemos el momento de la hijoputez en el juego que no venía en la versión arcade. ¿Qué es esta máquina tragamoneda? Y como vos podés ver, puedes obtener 3 cosas. Puedes obtener una vida, una tacha o una letra de la palabra snob. Lo que vamos a tratar de hacer es obtener las X. ¿Por qué? Porque eso no te da puntos. Y entre más puntos tengas, más lento te mueves. Cada letra te da 10.000 puntos. Y si obtienes una vida, aparte de la vida, tienes 50.000. Así que básicamente, si obtienes la vida, cagaste. Y como siempre, Fantasma, por alguna razón, le gusta olvidar a ese enemigo y dejar ahí la bola hecha. O puedes ver, el concepto es similar al Bubble Bobble. Solo que en lugar de tener que encerrar a los enemigos en burbuja, vos tenés que congelarlos. Y haces un frío, ¿viste? Como para cagarse. En el All Stage One Player básicamente es completarte todo el juego, porque aunque no lo crean, hay skips. Personalmente, yo considero que esos skips son algo muy meme, porque igual utilizas una tragamoneda para tratar de saltar niveles, y es como que muy aburrido estar esperando a que termine el puntaje para que te muevan a otro nivel. Por eso yo prefiero esta categoría. Pero bueno. Es más barato comprar un Everdrive y una NES a comprar el cartucho de este juego, por eso es que lo estoy jugando en un Everdrive. Bueno, nivel 14. Existe la posibilidad de que tengamos la fórmula azul, la fórmula verde aquí y listo, ya podemos encarnar a Miles en el juego aunque sea por un ratito. Básicamente lo que eso hace es que te infla la cabeza como un globo y puedes volar por todo el nivel. Y así vos puedes tener un efecto similar al de la bola rodando contra los enemigos. Pero es que no he explicado qué se supone que tenés que hacer aquí. Bueno, es simple y sencillo. Como puedes ver, tenés que encerrar a los enemigos en bola de nieve y tirar las bolillas. Y si una de esas bolas le pega a un enemigo, este va a andar volando por toda la pantalla hasta que se convierta en un ítem. Por eso también la manipulación es importante, para poder sacar las pociones. Y es que hay 3 pociones importantes en el juego: la roja, la azul y la amarilla. La roja, como pudieron ver, te hace más rápido. La azul lo que hace es incrementar tu fuerza de tiro y así con 2 disparos puedes congelar a los enemigos. La amarilla solo extiende tu rango de tiro, así que puedes terminarte una run sin problemas si no tenés la amarilla. Y ahora tenemos el segundo jefe, que esto sí es RNG en comparación con la versión arcade. Empezamos con una mala RNG porque lo que queremos es que spawne en la parte de arriba. Anteriormente se creía que la rana esta era mejor que spawneara en la parte de abajo. Y posta, qué mala RNG es que estoy teniendo acá, boludo. Es que no me la puedo creer. Bueno, me falta un golpe nada más. No sé qué le hago. Y ahora este boludo quiere aparecer arriba. Pero pues bueno, básicamente lo que tenemos que hacer aquí son 6 golpes y medio. Digo y medio porque a veces pasa que le das 6 golpes y le seguís disparando normal y puedes derrotarlo. Y posta que ahora me das una vida. Ay, se puede entrar en una idea de cuánto tiempo esto es pues, lo que puede tomar. A piso 21. A partir de este punto ya no tengo nada que decir, porque básicamente ya dije todo lo importante. Así que podemos rellenar con la historia del juego, ¿les parece? Bueno, resulta que en un pueblo muy, 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 muy lejano, no por el mundo de Shrek, sino por otro muy, muy lejano, había un reino en donde estaban las princesas gemelas. Pues bueno.
Llegó el malvado rey Scorch y dijo: posta que son mías. Y pucha que la secuestra. Luego los hermanos Nick y Tom deciden ir a por ella. Pero el rey le estaban hinchando las pelotas, así que decidió simplemente convertirlos en hombre de nieve. Y ahora tenemos que ir a derrotar al rey, no solamente para rescatar a las princesas, sino que a la vez también tenemos que quitarnos este cosplay de Olaf que está. Bueno, yo creo que no tengo palabras para escribir eso. ¿Y por qué tuve que congelar al enemigo que estaba en medio, boludo? Bueno, que este no lo congelo, tengo que esperar a que salga y desde aquí ya lo congelo y lo tiro, porque como ven, se toma una gran cantidad de tiempo que desaparezca por ahí. Y por cierto, esta plataforma doble que ves por aquí, están que también te hinchan los blanquillos. ¿Por qué? Porque para poder subir tenés que usar una de esas bolas. Y bueno, tenemos este tipo sumo, que es el pariente oriental de Miles. No nos importa porque una vez que derrota a todos los demás desaparece. Vos podés subir y dispararle y te da un billetito, pero son puntos y los puntos no nos sirven en la run. El mundo 28 de por sí. Si vos no podés subir con facilidad estos puntos, ahora tenés a estos enemigos azules que se convierten en tornado. El punto malo es que vos no podés hacerles daño mientras están en esa forma. Pero dale, que también otra cosa que hay que mencionar es que si tú tiras una bola y te vas con la bola, al momento de salir de la misma tienes una pequeña ventana de invisibilidad como por segundo y medio, que puedes utilizar a tu favor. Como por ejemplo ahí. Chévere que fuera a hacer un damage boosting, pero realmente lo que estoy haciendo es aprovechando esa cosa de la invisibilidad. Y ahora venimos con los que realmente nos rompen los elementos de donde salen, los pajaretes. Tienes que darle tres veces a cada uno de estos y posta que acabo de. Solo ve cómo es que acabo de hacer un tiro y cómo es que este tipo se va, este boludo se va a poner justo en donde están los otros huevos que puedo ver. Y no le volví a dar el golpe. Bueno, no fue buen patrón, pero al menos está yendo decente. No está yendo tan mal. Créeme que he tenido peores roles. Ok, ya no les asesté el otro golpe, me faltan dos. Me falta un golpe. Y es que para que te salga un buen patrón le tenés que rezar muy bien a Maradona. Y si no te pones en la misma línea, no puede pasar nada bueno. Rip Owo. ¿Qué posta que puede sacar un Owo en esta cosa? Ya saben, Don Owo. De hecho, apenas ayer fue que terminé mi primera run en consola, que fue con 2040, y eso que murió una vez, así que. Yo creo que para haber sido un primer intento con sala no estuvo mal, porque yo hago ron de estos en emulador. Bueno, tenemos estos monos sorites que están de blanco y como les gusta aventar bolas de fuego. Que no se atreve porque dejé ese enemigo ahí, pero me importa más derrotar a este. Porque con este le voy a dar al otro mono de por allá. Y con este tipo, bueno, no le apunté bien. Que bueno, también más o menos tenés que ver dónde vas a estar tirando las bolas para ver en dónde van a dar el rebote. Es mucho cálculo lo que tenés que hacer aquí. Y aún espistrar que yo soy el único runner de este juego que puedo hacer. Que me vengo rápido por aquí y rápido congelo y tiro a estos enemigos. Nadie más lo hace. Y hay muchos runners, por no decir los pocos que hay en este juego, pierden mucho tiempo. Y ahora otra cosilla que hay que mencionar acá, y es que aquí para salir otra vez tenés que utilizar las bolas, pero algo bueno es que puedes tirar las bolas a la vez que puedes saltar encima de ellas. Algo que estoy muy seguro que sería un gran dolor en la vida real. Así que cada quien, si vos lo querés intentar, hacerlo bajo tu propia responsabilidad. Yo no me hago responsable.
Mira el daño que te puede causar. Pero este es otro nivel, hijo de puta, porque igual para poder entrar a la parte de medio vos necesitas una bola y un enemigo. Y ahora, como puedes ver, quedaron dos ítems adentro, así que tengo que esperar a que desaparezcan. Y uno que cayó una especie de cayó una especie de fantasma que era una especie de calabaza, que es una señal de que te estás tardando demasiado en terminar el nivel. Y posta que tenemos el primer queso de la ronda. No puedo creer que haya morido él. ¿Cómo es que puedo morir ahí, boludo? Es algo que no me queda claro. Dame algo bueno. A veces aquí me aparece la poción roja, pero no aparece. Y pues no aparece. Y ahora nivel 39. Si vos pudiste haber sobrevivido bien hasta este punto, este es el nivel en donde se te van a hinchar más las gonadas. Y es que el problema que tenemos aquí es que tenemos dos enemigos de estos morados. Y a la vez, pues bueno. Esta sección es en donde, pues, aquí ya me acabo de quedar encerrado. Vale, para allá, boludo. Créeme, tratar de hacer lo que estoy haciendo es más difícil de lo que parece. Y aquí es donde puedes perder mucho tiempo. ¡Izanagi! ¿Vendés queso? Y ahora, jefe 40. Este juego es jefe más fácil en comparación con la versión arcade. ¿Por qué? Porque en la versión arcade son dos. Y estas bolas. Estos enemigos de fuego no los puedes congelar. Se deshacen cuando les disparas el fuego. En lugar de eso, caen enemigos de la parte de arriba. Y es que en cierta forma la versión de NES es un poquito más fácil que la recreativa. Más fácil que la de los fichines. Porque por las limitaciones hay menos enemigos y esas cosas y el juego es un poquito más lento. Pero aún así. Es buen jueguillo. No importa la persona. Así, nos vamos a la última parte del juego. Ya estamos en los últimos 10 niveles. Y como algo curioso que tengo que mencionar aquí es que por alguna extraña razón, en estos niveles te salen muchas pociones azules. Y bueno, algo que podemos ver aquí es que completé las palabras de la palabra Snow. Completé las letras de la palabra Snow y me dieron una vida. Eso pues obviamente te da una vida, pero no te da los 50.000 que una vida individual te puede otorgar. Y no importa que esto sea un poquito lento de todos modos. Sí, podemos terminar dentro del estimado. Mi estimado 24 minutos. Mi PB de 18-23. Actualmente soy el único runner de esta versión a la que le importa el juego y los runs del mismo. Lo único malo es que todavía no me quieren hacer mover la leaderboard. Que todo modo no importa porque el juego no es muy activo. Y si vos jugás al Pokémon primero, es probable que cuando llegues a esta parte empieces a tener pesadillas. Pero lo mejor de todo es que estos no son cualquier subat. Como puedes ver en la versión mexicana, tremendo mostacho que se está cargando este muchachón. Bueno, con esta variante de estos enemigos rojos, lo que hacen es que si estás en la misma línea que ellos, van hacia donde estás. Así que voy a esperar a que venga este boludo por acá, me lo congelo y posta. Adiós. Y ahora la pregunta del millón es: ¿cuál es el suba de estos que venden los ricos y deliciosos tamales oaxaqueños? Y posta, ¿ves? Otra poción azul. Es muy raro que te salga una poción que no sea el azul, pero por alguna extraña razón en estos niveles te sale el azul. Es como si los desarrolladores dijeran: vamos, che,
Ponerle muchas pociones azules en este punto, ¿por qué no? Y de lo que estoy agradecido es que nunca me salió el ítem del rostro, porque hay un ítem bonus que en algunos niveles te aparece, que te pone en la cara del personaje. Y eso lo que hace es cambiar a los enemigos por otros que te pueden dar, que al derrotarlos te dan una letra de la palabra Snow y 30.000 puntos. Existe una muy, pero muy mínima posibilidad de que si tomas ese bonus y lo terminas, el juego crashee. Y ya no vuelvo a regresar al juego, forzándote a reiniciar la consola. Eso le sucedió al primo de un amigo. Y ahora bueno, vemos al momento de la verdad, el único nivel en esta versión, que es más rápido que en el arcade. Y un poquito más fácil, porque en el arcade el techo se cae. Pero aquí no. Pero eso no quita la hipoputez, que son estos dos. Y bueno, aquí tenés que rezar por una muy buena Denji, por alguna extraña razón este boludo quiso ver para el lado que no era. Ah, y también podés sacar las pociones azules y rojas. Y bueno, cada uno de estos boludos le tengo que dar 10 golpes. Así que más o menos lo que trato de hacer es tratar de ir alternándolo. Creo que llevo el mismo número, si no es que ahorita con este cóctel de enemigo me quedé confundido. A la vez voy a tratar de meterme a propósito en las burbujas, aunque vuelva a agarrar power-ups que ya tengo. El motivo de esto es que, ya saben, limitaciones de la NES. Y entre más cosas tengas en pantalla, menos de estas burbujas van saliendo. Y es que es full RNG lo que estos tipos te quieran dar. Y posta que me está saliendo la roja y no la estoy agarrando. Por ejemplo, tenía mucho en pantalla y nada más salió una burbuja. Lo que sí no podemos evitar son esas bolas de fuego, que esas de todos modos, aunque por más que lo he intentado, no he podido quedarme atrapado en ellas a la vez de donde están los enemigos. Que me dé el, que me pongas en donde está la poción roja, boludo. Ya tengo la azul, ¿por qué me hace repetir la azul? Dame la roja. Dame la poción roja. Ya tengo la azul. Y posta que me vuelvo a morir. Bueno, vamos a hacer un gran Blessed RNG. Bueno, ese modo ya no existe, así que tenés que buscar cualquier otro equivalente que pueda servir, porque si el juego tiene 9 continues, así que si no uso ninguno, podré ver el final bueno del juego. Todavía me quedan 2 vidas antes de que sea un mega queso si es que no vemos ese final. Posta que no me das la roja. ¡La roja, boludo! ¡La roja! Sé que el azul es la favorita del Diego por obvias razones, pero no es ese azul. ¡Dame la roja! ¡Que me des la roja, boludo! Posta, ¿en qué idioma le hablo a este tipo que no me entiende? ¿En qué idioma le hablo el juego? No me está entendiendo que le estoy diciendo que me dé la roja y que me dé la roja y me está dando un festín de pociones azules. ¿Qué es eso? ¿Puedes explicarme? ¡Gracias, boludo! ¡Gracias por la roja, por fin! ¿Pero en qué momento decidís dármela? Ahora dame enemigo. No me vas a dar enemigo después de que te estuve jodiendo por la roja, ¿verdad? Te conozco, siempre me haces eso, pibe. Siempre me haces eso. No me das enemigo después de que te estoy diciendo y diciendo que me des una poción. Siempre es tu mera maña. Bueno, también podemos darles golpes individuales, aunque no me lo crean. He tenido pibis en donde el golpe final en disparos individuales es lo que termina el tiempo. El tiempo termina cuando derrota a los dos. Primero derrota a uno, ya que derrota al otro va a ser el tiempo. ¿Cuántos golpes me faltan, boludo? Ok, preparado, porque puede venir el tiempo ahorita. Ya está, no, estábamos cerca del tiempo. Y ahora otra vez no me vas a dar ninguna burbuja con enemigo, ¿verdad? ¡Te conozco, pibe! Si vos saliste de donde nacieron los pájaros. Bien. Y este es el verdadero final del juego. Porque el juego tiene dos finales. En el primero, si se hace un continuo, solo te decís que rescataron a las princesas. Y la paz regresa al reino. Hasta ahí se acabó todo. Pero si vos terminás
sin utilizar ningún continuo. Lo que va a pasar es que te va a decir que derrotaste al rey Scorch, que la paz regresa al reino. Los hermanos Nick y Tom perdieron la maldición que tenían del hombre de nieve. Y ahora prepárense porque vienen las convulsiones y epilepsia. Porque gracias, jueguitos de la NES. Y no solo eso, sino que también se casan con las princesas. Y ahí todo el mundo vive feliz. Y pues nada, esto fue los hermanos Nieve. Estoy contento que está siendo la primer run que hago en una maratón utilizando la NES. Haya salido de forma decente. Fue un 21.57, más o menos mi promedio con una que otra muerte son 22, así que no estuvo nada mal. Pero sigo manteniendo mi estimado en 24 o cualquier cosa. Se supone que desde hace mucho debí haber bajado mi estimado a 22, pero para no estar tan cerca como lo que acabamos de ver. Pues por eso puse este segundo. Y bueno, ahora nos van a decir en un inglés muy japonés el final del juego. Pero pues ya saben, jueguito del 90 hecho por Toadland, porteado por Eisho a la Family en el 91. Y Capcom nos ayuda a repartir este juego por el resto del mundo. Y pues nada, ahora se viene el juego de la PC, la bebida prohibida. Así que vos quédate aquí, que el argentino fantasma con bandera mexicana se va por un momento. Y venía el momento en el que vamos a disfrutar la bebida prohibida. Así que pregunto de una vez en el chat, si alguien no tiene ni puta idea de qué va el juego, venía a comentarlo. Si vos no tenés idea de qué va el siguiente juego que voy a jugar, podés acompañarme en comentarlo. Así que nos vemos en un ratillo y espero ser más educado al momento de hablar. Una disculpa a todos, esperando que esto haya sido de su completo agrado. Yo de momento.